El libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les esperan a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Evangelio según San Lucas. Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces. Y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús le dijo: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado.